¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más. Tenemos que decir una vez más y en nuestro último y no último programa. A ver, les voy a explicar. Estamos haciendo retrato en vivo. La semana pasada no pudimos estar porque, bueno, nuestro invitado de hoy, que es Ramiro Galarza, afortunadamente hoy pudo venir, ya que tuvo un problemita de salud, que después de última se lo vamos a preguntar si tiene ganas de contarnos, pero no pudo venir a último momento por un problemita personal y lo tenemos afortunadamente en el día de hoy. ¿Por qué digo el último y no el último? Porque en verdad es nuestro último programa con invitados de aquí, de la región, de la localidad, del pueblo. Pero la invitación también la hacemos para mañana a la noche, a las 21:30, porque vamos a hacer un especial de retrato con Néstor Bonfante, que es el dueño, el titular de Canal 4, y queremos charlar con él un poco para contar la historia de lo que es este hermoso canal, pero también haciendo, por qué no, un balance de año y por qué no, si tiene gana, contarnos a futuro lo que va a pasar con todo esto. Lógicamente eso es mañana, 21:30 horas, Néstor Bonfante será nuestro invitado. Pero me voy a centrar en la noche de hoy. Ramiro Galarza es nuestro invitado, un joven de aquí de Aceval, muy conocido por supuesto por su actividad en lo deportivo, especialmente en el automovilismo, desde que era corredor hasta hoy que tiene un equipo a cargo. Y con él vamos a estar charlando una horita como lo hacemos habitualmente cada semana. Estoy muy contento, ya les dije, siempre de venir aquí a Aceval. Me encanta venir a Aceval, yo soy de Villa Constitución, ya lo saben. Y vamos a estar conociendo la historia de Ramiro. La historia de Ramiro, que como también les digo, semana a semana, es la historia misma del pueblo. Porque seguramente me nombrará a su padre, porque no a su abuelo, a su familia, a la escuela, a la cuadra donde vive, recuerdos de antes, un montón de cosas que nos permiten recordar y por qué no conocer lo que era, lo que fue y por qué no lo que va a ser Aceval. Bueno, la invitación está hecha, quédense allí en Canal 4, por supuesto, aquí estamos. Vamos a habilitar el teléfono, como lo hacemos cada semana, por si tienen ganas de mandar un WhatsApp a Ramiro, a nosotros, para lo que quieran, vamos a tener el teléfono que ya lo tienen allí en pantalla, para que manden un saludito, un recuerdo, si es que tienen ganas, y si no, quédense allí mirando y disfrutando de este programa. Hacemos entonces, como le dije, una pausa muy cortita y ya Ramiro Galarza está con nosotros. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorrá hasta un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos, no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desechá objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. ¿Sabías que podés pagar tus facturas en cajeros automáticos? A través de las redes de Link o Banelco. En el cajero automático, ingresás en la sección Pagos, Impuestos y Servicios. Y en la opción Operadores de TV, elegís el nombre de la empresa, Net Aceval. Si estás en un cajero Link, ingresá 7 dígitos con tu número de abonado. Incluí los ceros que hagan falta por delante. Si estás en un cajero Banelco, solo tenés que ingresar tu número de abonado. Recordá que también podés abonar tu factura con Mercado Pago, Visa Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria o Santa Fe Servicios. Recomendamos que, una vez realizado el pago, te comuniques con la administración. NET, siempre más cerca. Bueno,
acordate que mañana hacemos un programa más. Hoy es el último, ¿sí? El último de este ciclo tan flamante, tan nuevito, que hacemos aquí de retrato en nuestro canal, en Canal 4. Seguramente el año próximo estaremos ya arrancando, quizás desde marzo y todo el año, para seguir conociendo a los buenos y lindos personajes, entre comillas, de aquí de Acebal, pero de toda la región. Digo, este es el último con los invitados. Y mañana una edición especial de retrato con Néstor Bonfante, titular de nuestro canal, para, ya les dije para qué, estén atentos que mañana vamos a estar con ellos. Ahora voy a saludar y agradezco el hecho de que esté aquí con nosotros a Ramiro Galarza. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, agradecerte a vos, Marcelo, por la invitación. Bueno, ¿contento? Decía yo que la invitación era la semana pasada, pero tuviste un problemita. Se complicó, no estábamos para salir de cámara. No. Estábamos con la cara inflamada, parecía que habíamos estado a las piñas, pero no, nada que ver una con eso. Una cosa rara lo que te pasó, pero sí, por suerte ya está, bueno, ya está con el tratamiento. Ya está, ya nada está. Nada grave, digamos. Nada grave, ya está solucionado y bueno, cosa de hace el oficio, así que ya está. Sí, sí, esperamos hasta el último momento, pero no era lo mejor, digamos, no, que vengas. Decidimos pasarlo para hoy. Hoy estamos bien. Claro que sí. Bueno, con Ramiro vamos a estar charlando toda esta hora de programita, de programa que tenemos en vivo, por supuesto. Y como les dije, habilitando el teléfono, teléfono que van a tener en pantalla, bueno, todo el tiempo, 3469-697-042. Ramiro, ¿cuántos años tenés? 40 años. 40 años. 40 años. Y hoy yo decía que dedicado al deporte, a los fierros, en verdad, ¿no? Sí. Principalmente. Muy dedicado. A ver, ¿cuándo eras chico? ¿Jugaba la pelota? ¿O directamente eran los autitos? Siempre. Me obligaba para jugar la pelota. Nada, me jugaba un poco porque, sí, porque bueno, por el curso, por la escuela, por el grupo de amigos, pero nunca fue lo mío. O sea, claro. Mi mamá quería que jugara la pelota, claro, insistió muchísimo. Menos peligroso. Sí, sí, pobre, ha sufrido mucho con, bueno, como te contaba antes, fuera de cámara, sí, de mi profesión, de sí, siempre sí, gustarme mucho la velocidad, bueno, un deporte de mucho riesgo. Mi papá le gusta mucho, nunca lo hizo, pero sí, bueno, yo quería correr. Mamaste la pasión por los fierros. Sí, sí, mucha pasión, desde chiquito. Tengo para contarte muchas cosas que he hecho para poder correr, digamos, que es anécdota. Sí, sí. Pero bueno, la pelota fue, como si volvemos al tema antes, algo que me tocaba acá en el club, claro, en la escuela. Lo ¿no? querían imponer, pero lo pero tuyo... No, lo mío, automovilismo, y me gustaba. Y bueno, era mi pasión y no uh-huh, pudieron contra eso. Bueno, pero vamos a ir por parte, digamos. Me nombraste a tu papá, tus padres viven. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Daniel y Esther. Daniel, por supuesto Galarza, y Esther, ¿apellido? Capriotti. Capriotti. ¿Ambos de acá? De Álvarez, mi mamá, sí, y mi papá de Acebal. De Acebal. Sí. Pero también me dijiste en un momento que, bueno, en un momento, fuera de nuestra charla, que tu abuelo era fierrero. Mi abuelo Joaquín, que hoy vive. Ah, no me digas. Un saludo si me llega a estar mirando. ¿Cuántos años tiene Joaquín? 98. ¿98? 98 años. ¿Y capaz que nos mira o no? Está... Sí, sí, muy probable, ¿sí?, que esté mirando, o le van a contar y lo va a mirar. No te puedo creer, mirá, sí, vos. Sí. Y él y él también... Muy fierrero, no, digamos. ¿No corría o sí? No corría, no, pero siempre tenía su taller en la estación de servicio, donde yo después, bueno, arranqué con haciendo mi primera experiencia, uh-huh, y siempre fue el que me apoyaba, digamos, en el sentido de que me gustaban los fierros, pero también a lo mejor a la hora de correr y todo eso tampoco se metía porque claro, era algo que muy especial, como decíamos antes, por el riesgo, seguro, por el miedo de todo padre, de todo abuelo, sí, la velocidad, de la familia. Que, claro, claro. Mira, sí. Pará, Joaquín tiene 98. Sí. ¿Y de dónde es? ¿De acá de Acebal? De Acebal, vive en Acebal. Pero es, bueno, vino de gallego. Español. Sí, español. ¿De dónde vino? De ¿te acordás? Sevilla, te iba a decir, no, pero no es Sevilla, no. Ya me va a salir. Ya te va a salir. Sí, ya me va a salir. O sea que, y llegó a la Argentina. Fui a visitar donde él vino y todo. No me sale el nombre del bueno, ya del te pueblito. Va a salir. Ya me va a salir. ¿Y llegó de España directamente a Acebal? De San Sebastián. ¿De San Sebastián? De San Sebastián, no me acuerdo. Bien. ¿De San Sebastián a Acebal? No. Sí, él vino, siempre me encuentro y perdí, hay cosas que se me van. Ah, ni importa. Creo que ya vino la mamá embarazada, creo, nació acá, me parece. No me digas. Sí, sí, algo así. O sea que conoce esto de, pero sí, vio todo. Sí, 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 sí. Qué bueno. Muchos años. Qué muchos lindo, años, qué lindo. Y bueno, fue el que arrancó con la estación de servicio, que hoy nosotros todavía seguimos. Ajá. Y fue él y después, bueno, siguió mi papá, que en su momento... Ahora, yo hago preguntas muy obvias... porque como no soy de acá, pero me gusta conocer, y además ¿sí? por ahí a mucha gente también le sirve. Cuando vos decís la estación de servicio, ¿es que hay una sola estación de servicio en Acebal no, o hay no, más? No, hay más, hay tres.
Ah, y la estación de ustedes es la sí, más fue antigua, una, quizás. En ese momento siempre me cuenta mi papá que había más, había otras estaciones que vendían. Bueno, después, pero ustedes que, quedaron. Sí, sí, nosotros seguimos, siempre seguimos. Ajá. Y él, anteriormente, de la estación, antes de arrancar con la estación, algo de agencia de auto, vendían auto con el papá de él. Bueno, siempre me cuenta que le vendió un auto a Galve, no sé. No me digas. Sí, sí, me cuenta toda la historia. A ver, o sea, no había forma de que vos no caigas en el automovilismo. Sí, no, sí. Hay, no hay manera. Si lo vinculamos a eso, sí. Pero sí, estación de servicio, venta de auto, sí, todo auto. Sí, 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 le gustaba mucho. Mi abuelo, tengo la imagen, yo chiquito, y salir con su auto y venir y ajustar, tocar algo que no haga ruido, que no le gusta, y lo aceleraba, y que, no, no, siempre muy, muy apasionado de los no autos. ¿No tuvieron taller mecánico? No, no. No, no, no llegamos a tener un taller mecánico. El único que agarré para el lado de la llave de competición, claro, fui yo. Bueno, contame un poco cuando eras chico, ¿dónde vivías? Capaz que vivía en el mismo lugar que ahora, no lo sé. Mi primera vivienda fue frente al Club Acebal. Sí. Ahí los primeros años, hasta que después... ¿Frente a la sede? Frente al club... Porque yo pregunto cosas, sí. Yo sé que está la cancha y está la sede. No, no, pero... la sede. Ah, la sede. Perfecto. Sí, sí, frente a la sede. Y después mi papá terminó la casa, esa era de mi abuelo y mi abuela, y después terminó la casa de él, que está en el bulevar, que hoy tengo una oficina, tengo al lado de donde nosotros nos criamos prácticamente, que fueron la mayor cantidad de tiempo que pasé ahí en esa vivienda. Bueno, ¿y a la escuela? La escuela, acá. Acá, siempre acá. Sí, sí, lógico, sí, lógico. Sí, sí, la fiscal, sí, y la comercio. Bien. ¿Y eras buen alumno o solamente era pensar en los autos? No, no, buen alumno, travieso, pero siempre sano y, bueno, con también anécdota de escuela, que me gustaban mucho las armas, siempre, que hoy me siguen gustando. Las armas. Y tengo una anécdota que en la escuela primaria, sí, voy a hacer la tarea con un chico, con un amigo, Pablo Orsini, sí, y hacemos la tarea y me llevo una pistola para ir a cazar, una pistola de aire comprimido, para ir a cazar después de hacer... la tarea. Entonces, bueno, para primaria, me estaba hablando. Primaria, pero bueno, antes era... Vos agarraste un revólver. Sí, era un revólver así que tiraba balín, no tiraba ni bala, no, ni lógico, nada. Sí, sí. Balín. Y... ¿Era tuyo? O sea... Era mío, me lo habían regalado, mi papá me había regalado siempre así, rifle. Ajá. Bueno, antes estaba más liberado, sí, hoy no, prácticamente no vemos. Y bueno, terminamos de hacer la tarea y nos fuimos a dar una vuelta, a cazar, de un tiro. Cazar pajarito. A hinchar un rato y la guardé en la mochila, la pistola. Y me fui a la mañana, me levanté y me fui a la escuela. Cuando llego al salón, abro la mochila. Tenía la pistola. Y veo la pistola. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hiciste? Claro. Porque yo, si no lo digo. Y te lo llegan a verte. Van a decir que yo quise llevar el arma. Entonces le digo, señorita, siente, le tengo que decir algo. ¿Para cuántos años tenía más o menos? Y habré estado. 10 años. Sí, cuarto grado. Tercer, cuarto grado. No, sí, no, no, algo que. No, no, si lo contás. ¿Y qué le dijiste? Y me dice, ¿qué pasó, Ramiro? No, yo me quedó la pistola en la mochila. ¿Cómo? No. Un revólver acá en el aula. No, no, no. No puede ser. Me dice, sí, yo me quedó, hice la tarea y me quedó ahí. Y bueno, yo le digo para que no se asuste, no sé qué quiere hacer, si la quiere tener usted. Me imagino que sí. ¿O no? Bueno, bueno, vamos a dirección y se la llevé a... Estaba acá a torta, no me olvidé más. Y también cuando le aparecí con eso, me dice, ¿qué trajiste? ¿Qué está pasando? ¿Viste? Claro. No, le digo, mirá, pasó esto y... ¿Llamaron a tu viejo, me imagino, o no? Sí, después lo llamaron, pero bueno, yo... Siempre... No, en el momento, digo, que acá vino tu hijo con una pistola. Yo blanqueé todo para que vean que no había nada raro, ¿viste? Mirá vos. Y bueno, ¿y te gustaba el tema de salir a cazar? O sea, sí, también las armas. Sí, muy apasionado del campo, de la cacería, del tiro, de... Bueno, hoy estoy muy... Sigo con las dos pasiones, actividades, como te dije, las dos pasiones, que me gusta mucho competir a nivel de tiro, acá en el tiro de Acebal, que... Una institución hermosa que han crecido muchísimo. Ah, mirá. Han hecho, no sé si la conocés, un día tenés que conocerla. Sí, sí. Muy linda. Que siempre fue el tiro federal de Acebal, que antes se tiraba con fosa, con todas esas cosas. Bueno, sí. Hoy se fue. ¿Y ahora? No, no, ahora hoy. ¿Ahora qué practicas vos? Es tiro a la hélice, al vuelo. Exacto. Sí. Así que bueno, hoy se fue cambiando todo eso, pues no está habilitado. Y bueno, el tiro realmente. Hay una institución muy buena. Una... Y decime, ¿lo haces? Por hobby, para pasar el tiempo, también vas a competir. Me gusta mucho competir. Más voy a Buenos Aires, voy a ir al exterior. No me digas. Sí, 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 en España. ¿Vas a ir o fuiste? No, no, fui. Ah. Fui, no, no. Varios torneos. Por ejemplo, en Buenos Aires hay un torneo que un torneo a nivel nacional, ¿cómo sería? Sí, hay mundiales, hay se llaman internacionales, mundiales, hay de todo tipo. ¿Y vos en cuál participaste? Sí, sí, he participado en mundial también.
No me digas, sos bueno entonces. Sí, pero no es que un mundial, distinto a lo que es el fútbol, que te seleccionan te, para... Te tenés que clasificar, etc. Vos vas, pagás la inscripción quizás. Y en un mundial, tirás. Sí. Y después, bueno, veas hasta dónde llegás. ¿Y dónde fuiste? Y he tirado en España, en Madrid, en Sevilla, y mucho en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, y acá también se han hecho torneos. ¿Y el mundial dónde lo hiciste? ¿Dónde fue? Fui a Madrid. A Madrid, sí. ¿Y cómo te fue? Bien, he llegado a estar entre muchos participantes, cuarto, quinto, no pude ganar. Siempre lo digo, es mi... No subiste al podio todavía. Era pendiente ganarlo, ¿viste? He subido al podio porque está... el Mundial es el último torneo, por ejemplo, sí. Y ante eso tenemos unos torneos de anterior que son uh-huh. como presentación. He llegado al podio en los torneos de presentación. Ah, mirá qué bueno. Sí, no en un Mundial, en un torneo, pero bueno... Es mi materia pendiente. Bueno, no repetí, no lo dije. Sí lo dije, pero no lo repetí. Lo dije así como al pasar, de que si tienen ganas de mandarnos un WhatsApp, lo pueden hacer, enviar un mensaje a Ramiro para decirle lo que quieran. Está habilitado nuestro teléfono 3469-6970-42. De hecho, aquí me ha llegado un mensaje, dice: Ramiro, estamos muy orgullosos de vos como persona y como profesional. Te queremos mucho, Ivana... Joaquín Aines, ¿puede ser? Mi familia. Sí, claro. Ivana. Ivana, mi señora. Ah, bien, Aines. Aines, mi hija, y Joaquín, mi otro hijo. Ah, perfecto. Joaquín como tu abuelo. Sí, pusiste. Sí, exactamente. Bien. Joaquín va a cumplir 7 años. Mirá vos. Bueno, la familia es fundamental para lo que haces. O sea, digo, que te banquen. Me imagino que tendrás algunas discusiones porque por ahí te tenés que ir un martes, un miércoles, toda la semana. Momentos duros, y la familia siempre es muy importante en el apoyo, porque si no, no lo podría concretar. Y bueno, me han apoyado muchísimo. La verdad que no puedo decir nada. Tuve la suerte de formar la familia que... Ivana es tu mujer. Sí, mujer. Y muy joven. Yo tenía... 18 años cuando me junté con Ivana. Mira vos, ¿y ella cuánto tiene? Igual que ella vos, tiene 38, menos. Tiene 2 menos que yo. 2 menos que vos. Sí. Bueno, ya te conoció así, ¿verdad? Que se joda, ya está. Ya es tarde ahora. Ya ahora no tiene. Que se embronque sola. Y bueno, ya está acordada por... Claro. No, pero muy bien. Siempre mucho apoyo, me han acompañado a muchos lugares, siempre siguiéndome, tanto en las carreras como también en los torneos, así que yo te contaba de tiro, siempre busca... Para aprovechar, para pasear, para hacer una cosa u otra, pero bueno, está apoyándome y siguiéndome, que no es poca cosa. Decime, cuando terminaste la secundaria, por ejemplo, que ahora te volcaste a la mecánica, bueno, yo no sé si agarrás las herramientas, pero al menos estás al frente. Me gusta. No, pero no es que yo soy el mecánico del taller. No, está bien. Sí. Pero digo, ¿te fuiste a estudiar algo vinculado a esto o directamente comenzaste con...? No. Terminé la secundaria y... Sí. Siempre trabajando con mi papá, se estaba retirando del negocio de la estación de servicio, así que bueno, con mis dos hermanas, Melanie y Gisela, que tiene una empresa familiar, seguimos adelante, digamos, lo que mi viejo formó, que es la estación de servicio, y bueno, dedicado a eso, mis hermanas también, igual que yo, y de ahí, bueno, empezando, yo en ese momento corría, o sea, estaba, cuando terminé el secundario... Estaba a nivel zonal, corriendo un TC4000, era un grupo 2 era primero, grupo 2, que era un 128, después pasé a un TC4000. Bien, claro. Ahí el TC4000, ¿qué corriste? ¿Qué era? Un Falcon. Que logré salir en campeón, Ford. Que ya ahí nos vamos al año 2001, se me confunde un poquito. Era un 2001. Pibito, tenía 20 años. Sí, jovencito. Y después, lograr ese campeonato, se dio de seguir... para arriba y fui a correr a Turismo Nacional, clase 2, que logré un subcampeonato, corrí 2 años, y clase 3, que corrí 2 años, también, bueno, andando bien, y siempre con las ganas de formar mi taller. O sea, yo imagínate. Porque ahí corrías para quién o cómo. Corría que iba alquilado en auto, era propiedad mía mi auto, pero lo tenían en otro equipo, me daban el servicio. Entiendo. Y siempre vos no estabas encima como te hubiese gustado. No, yo no corría. Pero siempre deseaba armármelo, tener mi gente, formarlo yo, la estructura. Y bueno, fue en el 2007 cuando me decidí a armar... tu propia escudería. Y claro, ahí justo me cambio de categoría, que vamos a correr a TC Pista. Sí. Y bueno, y armamos el equipo, y bueno, con chicos que ya lo conocía, que del zonal, que me ayudaban, que hoy están trabajando conmigo.
O sea que hay una relación ya de muchos años. Sí, casi amistad. Sí, somos muy como de familia. Claro, Me han apoyado tanto y han seguido conmigo y bueno, armamos todo lo que hoy. Entonces, volviendo, cuando terminaste la secundaria, directamente te fuiste a trabajar a la estación de servicio. Sí, ahí, como te dije, mi papá se estaba ya retirando. Sí, no quería seguir él y nos fue guiando para que sigamos nosotros el negocio y de ahí quedamos. Y me nombraste hermanas, no te había preguntado. O sea, te pregunté por tu mamá y tu papá, pero tenés hermanas. Sí, dos hermanas. ¿Qué se llaman, me dijiste? Gisela y Melanie. ¿Más grandes, más chicas? Más grandes las dos. ¿Las dos? Las dos más grandes que yo. ¿Y qué piensan de esto? Nah, siempre. ¿O qué pensaban de la locura tuya? Siempre me apoyaron, también se bancaron mucho porque mi papá hacía mucho para que yo corra. Uh-huh. Ella, los celos de siempre, que sí, obvio. ¿Por qué le da a él? Claro. Pero no, siempre hicieron lo mejor para mí, que para mí no es poca cosa y la verdad, se portaron muy bien conmigo. Bueno, Ramiro, tengo 8 sobres aquí, te voy a pedir que elijas del 1 al 8 que me digas un número. ¿Del 1 al 8? El 5. El 5. Voy a hacerte algunas preguntas para conocerte un poco más en la intimidad, a ver qué te toca de todas maneras, dale, ¿no? Dale. Bien. ¿Cómo imaginás el infierno? ¿Cómo te sorprendí, Ni la esperabas. No lo quiero ni pensar. Bueno, pensalo, ¿eh? ¿Cómo te imaginas el infierno? Yo más o menos como hoy, o sea, hoy con este calor. Muy cerca, creo. Yo lo imagino fuego así. Hoy estuvo muy cerca. Pero no, uno siempre se imagina de no portarse mal para no conocerlo. Exactamente, tal cual. Bueno, vamos a imaginarnos, vamos a pensar que te portaste muy mal en la vida y que Dios dijo, Ramiro, doblá, como en la pista, doblá para la derecha que te toca el infierno. ¿Con qué te encontrás? No, te encontrás con que te castigan, con que, que todo lo malo que hiciste te lo recuerdan todos. Eso me imagino. Tal cual. Yo también. Bueno, ¿qué cosas te despiertan admiración? ¿Admiración? Pasamos de una cosa del infierno a algo serio. No, admiro a la gente que lo que se propone lo logra. Sí, eso para mí es algo muy importante, digamos, cuando uno se propone metas o proyectos y lograrlos, llevarlos a cabo, desarrollarlos. Bien. Eso para mí es una admiración. Bien. Para definir una persona o para conocer o para saber si te cae bien o mal, viste que uno se da cuenta, ¿cuáles son las cosas que observás? Mira, siempre las personas... terminás conociéndola después de un tiempo, no es fácil conocerla en una mirada, en una pero siempre una actitud, una modalidad, algo cómo se maneja ante un amigo, ante una persona que, no sé si estamos hablando, que llega otra persona. Perfecto. Muchas cosas puntuales que yo le doy mucha importancia porque marcan la duración y marcan el nivel de cultura de una persona y cómo es su vida. Perfecto, entendí. Si tuvieras que elegir otro trabajo aparte del que tenés, el que haces, ¿cuál sería? No, mira, volvería a elegir el mismo. pero bueno. ¿Y si no es el mismo? Es difícil, no sé. ¿Desapareció el automovilismo en el mundo? No, voy a trabajar al campo. ¿Qué te gusta del campo? Sí, me gusta el campo. Estar en el campo, la naturaleza. Todo el entorno, o sea, te gusta. Sí. Bien. ¿Qué deseo quisieras que se te cumpliera? La verdad que deseo, qué sé yo, son personales, no sé cómo decírtelo. Hoy mis mayores deseos los cumplí, como te dije antes, de la familia que tengo, de lo que logré, de lo que los amigos que coseché, los que creo que están hoy a mi lado. Eso para mí son mis mayores deseos. Y después, si tengo algo para futuro, bueno, que me siga yendo muy bien en lo que hago, lograr ahora con mi sobrino, que tengo una meta pendiente. Sí, ahora me lo vas a contar. Sí, una meta pendiente de darle algo para que se pueda lucir y pueda llevar a cabo su meta de él. Su sueño. Su sueño, claro, exactamente. Claro. ¿Vino tinto, vino blanco o rosado? Tinto, pero poco. ¿No suele tomar alcohol? No, nada. Prácticamente nada. Tomo un traguito un fin de semana con un amigo, un poquito tinto. ¿Porque no te gusta o porque te cuidás? Siempre fue como una costumbre de cuidarme y no sé si... Muy poquito, pero muy poquito. ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Qué te gusta hacer?
Bueno, si estoy con tiempo, me gusta mucho lo que es el tiro. Sí. Practicarlo, uh-huh. o poner a punto un arma, o limpiarla. Bien. Y me gusta mucho el taller, o sea, tengo esas dos cosas. O me voy para el taller o me voy. Bueno, pero vámonos para otro lado, a ver. Que no, ya no, sin taller y sin armas. ¿Qué otra cosa te gusta hacer? Pescar. Pescar, ahí está. Sí, pescar. ¿Lo podés hacer o no? No sí, tenés sí, tiempo. Lo hago, lo hago. Sí, lo haces. Sí, sí, lo hago. ¿A dónde vas a pescar? Acá al río Paraná. Al río. Sí, me gusta mucho. ¿Y qué te gusta? ¿Con qué pescas? Con reel. No, no, con gusta, reel. Me gusta pescar a caña. No, no a caña. Sí, sí, sí. Divertirme con una caña, estar tranquilo, tomar un mate, relajarme y estar con la cañita. Eso ¿Y tenés una lancha? ¿Va en la lancha? Sí, sí, sí. ¿Tenés rancho en la isla o no? No, rancho no. No. Tengo una lancha y voy con la lancha. Y... Uh-huh. Me he ido mucho al río, me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, sí. Bien. En una biografía sobre tu vida, ¿qué cosa, qué situación o qué personas no deberían faltar? Personas de familia. Familia. Primer parte. Tanto de la familia del lado materna y paterna, uh-huh. y de mis hermanas, y sí. la familia mía, que mi señora y mi hijo, y sí. que es lo más importante que tengo. Uh-huh. Mis dos hijos y lo que formé. Eso no puede faltar. Eso no puede faltar. ¿Y alguna otra cosita más o no? No. ¿El resto? No, después el resto lo acomodo. Bárbaro. La última, y vamos a ir a la pausa y tomamos un poquito de agua, que es, la verdad que estamos bien acá, pero sí. que es un día de mucho calor. ¿Con quién te sentís más identificado? ¿Perón, Alfonsín, San Martín, Favaloro o Evita? ¿Te la repito? ¿Perón, Alfonsín, San Martín, Favaloro o Evita? ¿Qué sé yo? San Martín. San Martín. Uh-huh. Sí. Bueno, San Martín es así medio, salvando las distancias, lógicamente, más o menos como vos, o sea, le gusta concretar, salir, competir, entre comillas, San Martín. Bueno, Ramiro, hacemos una pausa, ¿te parece? Dale, dale, tranquilo. Hacemos una pausa, la primera, si quieren comunicarse, ya lo dije, si quieren disfrutar de este programa, tranquilo, en el sofá de su casa, en el sillón, tomando algo fresco, lógicamente lo pueden hacer y disfrútenlo porque yo particularmente lo estoy disfrutando conociendo a Ramiro. En caso de que tengan ganas de escribir algún mensaje para él, para mí, para el programa, para lo que tengan ganas, lo pueden hacer al número que tienen en pantalla, 3469-697042. Ya volvemos en segundos nada más. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorrá hasta un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos, no hay dengue. Vaciá y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desechá objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. ¿Sabías que podés pagar tus facturas en cajeros automáticos? A través de las redes de Link o Banelco. En el cajero automático, ingresás en la sección Pagos, Impuestos y Servicios. Y en la opción Operadores de TV, elegís el nombre de la empresa, Net Aceval. Si estás en un cajero Link, ingresá 7 dígitos con tu número de abonado. Incluí los ceros que hagan falta por delante. Si estás en un cajero Banelco, solo tenés que ingresar tu número de abonado. Recordá que también podés abonar tu factura con Mercado Pago, Visa Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria o Santa Fe Servicios. Recomendamos que, una vez realizado el pago, te comuniques con la administración. NET, siempre más cerca. Estamos haciendo retrato en nuestro último programa del año con Ramiro Galarza, pero de todas maneras la invitación es para mañana también. Bueno, hacemos un especial con Néstor Bonfante, que es el titular, dueño de Canal 4,
vamos a estar charlando con él acerca, por supuesto, de lo que ha sido el año, lo que viene, de lo que fue y también la historia de este canal. ¿Cómo ha llegado Néstor? ¿Cómo vino a hacer esta cosa tan linda, tan hermoso edificio para toda esta región? Pero ahora estamos con Ramiro, que estamos teniendo una linda charla, al menos de mi parte, Ramiro. No sé cómo la está pasando vos. Muy cómodo. Bueno, me alegro. Te estoy llevando por distintos lugares. Pero recién fuera de bueno, a ver, el automovilismo es riesgoso. Me imagino las mujeres de tu familia no querían saber nada, como me dijiste, especialmente tu mamá. Lógico. Corriste, primero arrancaste en karting. Karting. Desde chico. En moto. Para, ¿karting a qué edad? Tenía, cuando corrí, 9 años ahora tenía. Claro. No, yo ni en... Yo lo veo con mi hijo. Hoy me pasa con mi hijo. Claro, o sea, ni mamá. Armé el karting todo y creo que me daría mucho miedo. O sea, me daría mucho. Encima sé de qué se trata. Sí, está bien. Es difícil. No, yo ni mamado. Es difícil. Karting, entonces, bien chiquitito. ¿Pasaste a la moto? Sí, también moto. Me dijiste que en donde vivís ahora, a ver, ¿cómo era? Que tenía. Claro, donde nosotros tenemos hoy, que vivimos todos juntos, sí. Mi hermana, mi papá, era un lote grande. Son tres casas. Distintas. Tres casas y la de mi papá, 4 casas. Ah, y un lote. ¿Todas pegadas están? Sí, todos juntos. Ah, no me sí, digas. Sí, somos muy pegados, muy familiares. O sea, que se juntan a comer. Todos los mediodías. ¿En serio? Sí. ¿Todos juntos? Todos juntos, todos los mediodías. Para, vamos por partes. Está, bueno, no sé, me dijiste el bulevar, está con mi cuñado, con todos, estamos todos, mis sobrinos. Ah, esta. Todos juntos. ¿La casa la tenés acá sobre el bulevar, no? No. Nos mudamos a Aristóbulo del Valle. Bien. Está la casa, a ver, de la izquierda a la derecha. Mía. La tuya. De Melanie, Cicela. ¿Son todas iguales o no? Sí, las tres, 9 la hizo mi papá, nos regaló una a cada uno, las tres iguales. Ah, mira. Después está el pasillo que va para el quincho, donde comemos. Sí. Y al lado de la siguiente, de la casa de mis padres. ¿Y todos los mediodías se juntan? Todos los mediodías. ¿Cuántos son? De la Moni, que nos cocina, que es riquísimo, a mandarle un saludo. Sí. ¿Cuántos Moni son? Moni Bautista. ¿Cuántos somos? Sí. Toda la familia, creo que 16. Son 16. Es una locura. Sí. No tenemos que decir. Tienen un quincho para todos. Sí, todo el quincho. No es que si, che, 12 y. Claro, 10 no es que todos los días mandan por WhatsApp, che, hoy comemos. No, ya se sabe que comen todos juntos. Y cada uno, yo a veces llevo la una, ya se fueron todos, a la vez se llevo a 2:30, estamos el horario central, 2:15, 2:30. Igual está bueno, o sea, porque tener un quincho comparten todo. Todo, pileta. Todo comparten, está bueno. Sí. O sea, el patio es el espacio común de todos. Exactamente, nosotros vivimos todos juntos. Nunca lo había escuchado igual esto. Es raro, ¿eh? 4 familias juntas ahí compartiendo. Es raro, pero está bueno y a mí me gusta mucho. ¿Y se llevan bien? Sí. Se deben repelear de vez en cuando, pero... No, pero cada uno hace lo suyo, comemos y se charla un tema, otro, el que tiene que charlar, el que no por ahí va a comer solo, tiene un mal día, no quiere ir, no va, nada, no hay claro, obvio, sí, nada, sí, por supuesto, entiendo. Algo muy natural. Bueno, me fui ahí porque me sorprendió, pero el tema es que ahí... Había una... Ahí, mi infancia, una pista de moto. O sea, estaba el galpón. O sea, el predio era de ustedes. El predio era nuestro, que en su momento tenía un transporte, después se hizo unos tanques ahí. Uh-huh. Pero anterior estaba el lote, que era mi papá, y hice la pista. Llamamos a la comuna, a la Champion, que nos haga el circuito y corríamos. ¿Tuviste que pedir permiso o no? Sí, corríamos en moto. Y éramos... Practicaban. No, sí, no había... sí, practicábamos. ¿Pero cuánto iban? Teníamos 6-7 motos, corríamos, pero hacíamos carrera. Porque acá fue algo muy tradicional, sobre el acceso. Sí. Es un circuito así también casero, que de Petrarolla, y se corrió mucho tiempo. Y no me acuerdo bien, ahora se me va, si en ese momento habían cerrado el de Petra, y entonces hicimos ese circuito, algo así fue. Pero bueno, teníamos... ¿Y qué era con...? No, de salto, circuito, de velocidad. Bien. Ah, de velocidad, sí, no motocross. Sí. No, motocross. No. Ahí nos armamos... Cada uno se armaba su moto y corríamos. Todos los días, me imagino. Sí, hasta que bueno, después se fue. Sí. ¿Y en moto llegaste a correr o no? ¿En moto? Sí. Sí, en ciclomotor, No en moto muy grande. Bien. Ciclomotor, llegué a correr en el CAMP, que es el certamen argentino de motociclismo. Ajá. Que ahí fue lo que más fuerte vi, digamos, de automóvil, de motociclismo. Y ahí fui con mi familia, con mi mamá y mi papá. Y hubo un accidente grande, mi mamá se asustó mucho. Y yo te iba a decir, la moto es más peligrosa. Es brava, la moto es brava. Y se asustó mucho y no quiso correr más. Entonces mi viejo dijo, no, dejate, vamos a armar un auto, seguimos con el karting ya empezamos con un 128. Uh-huh. Algo muy... el Tucu, es un empleado que tengo ahí en la estación de servicio, fue quien me apoyó muchísimo para mi carrera de piloto. Y bueno, armábamos el karting en la estación.
De ahí a las carreras, ir a buscarlo. Él vivía en un campo, día ajá. de lluvia, le levantamos y nos íbamos los domingos a la mañana. Y papi, vamos, que son las 7, nos íbamos, no sé, a Ariquito a correr. Sí. No, si llueve, sí, no claro. podemos ir a buscarlo al Tucu. Un día me fui caminando. No me digas. Agarré el acceso hasta el campo, llegué, le golpeé, nos volvimos bueno, juntos. Un enfermo, sí, era. sí, muy fanático. Nos volvimos juntos caminando. Nos fuimos a la carrera y se suspendió por lluvia. Mi viejo me quería matar. Y el Tucu claro. estaba ahí, ahí se aguantaba. Y bueno, un amigo. Sí. Y hoy todavía sigue trabajando conmigo. Muchos años de amistad y de trabajo. Y de ahí pasaste, auto. Sí, de ahí armamos un auto, que el fue auto. También con él, que lo seguimos un 128. Cristian Dadona, que estuvo siempre también conmigo, que me lo pintaba. Mi cuñado, el Leo. Mi otro cuñado también me dio una mano, Cristian Corsalini. Me ayudaban. Después estaba bueno César Doyle en su momento que hoy sigue trabajando conmigo, Fabio Peralta, el Pitu, gente que me siguieron de los zonales, del karting, sí. me apoyaron mucho y me siguieron muchísimo mi locura, digamos. ¿Y hoy algunos están con vos? No, la mayoría siguen estando conmigo. Claro. Otros claro. toman otro camino, pero... Claro, porque, por ejemplo, ahora la próxima carrera que va a ser la primera del año, ¿cuándo es? La primera del año es el 16 de enero. ¿En dónde? En La Plata, del Mouras. ¿Ya la tenés? Ya está. Porque ¿qué tenés ahora? ¿Qué autos tenés? ¿Dónde estás corriendo? Ahora el equipo estamos haciendo nada más que pista Moura y TC Moura, que es la antesala al TC. Exactamente. Después de ahí salta al TC Pista, sí. que está con el TC, y al TC. Sí. Yo llegué a correr al TC Pista, no en TC. Yo sí, no corrí en TC. TC Pista, perfecto. ¿Estuviste ahí? Sí, sí. Más, ya tenía hasta el pase y no en ese momento ya estaba, como te conté antes, que estaba en la última de... Uh-huh. Impulso de correr, estaba muy abocado al taller, uh-huh. al equipo y bueno, ya me volqué para el equipo. Bueno, y ahora el 16, que es domingo, lógico. Sí. ¿Te vas cuándo? ¿Para dónde me dijiste que era la carrera? En La Plata. ¿Cuándo? Miércoles. Miércoles. Hasta un martes salen los chicos. Claro, algunos van antes para. Sí, hasta un martes. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos son? ¿15, 20? Sí, somos en el taller hoy, somos 8 o 9 personas trabajando. Pero el día de la carrera. El día de la carrera somos como 15. Sí, claro. Y ahí, ¿cómo se preparan? ¿Tienen que salir, comprar la carne, la comida, no, la bebida? Mi señora, pobre, que la vuelvo loca con las compras, que toda la lista, que no se olvide nada, claro. que no se olvide la reto. Y bueno, ella me ayuda mucho con todo eso. Y después tenés todo el equipo armado. O sea, hay el cocinero, aunque no sea cocinero, o sea, sí, el encargado de tenemos cocinar. Tenemos que tener todo. El que hace. Bueno, Fabio Note, que le digo yo, sí. Hace todo lo que la comida para todos, tiene todo preparado, todo organizado. Y después, o sea, está el Pitu que maneja el camión, que tiene que hacer todo lo que las gomas, claro. La nasta. Cada uno en el equipo tiene su. Un circo grande. Sí, un circo y grande y hay que. Mucha colaboración de todo, ¿viste? Claro, ¿y eso lo bancás con sponsor? ¿Lo no, bancás no. por tu cuenta? Porque no, tu equipo. Hoy el equipo hoy se banca propio. Por uno, o sea, al llevar el auto, cobra un alquiler del auto. Se banca con eso. Ah, bien, bien. Son muy, un negocio muy, siempre lo digo, porque se me cheque, ¿y qué tal? No. Es un negocio muy difícil. No es para ganar plata. No, ya. Es muy difícil porque... Sí. Nunca sabés con qué te venís, cómo venís con el auto. La goma, por ejemplo, goma, el juego de goma, ¿cuántas sí. por auto para la carrera? Sí, se usan 2 o 3 juegos, pero bueno, ponés que solo pone el piloto. A veces no es solo bien. El juego de goma, sino que si el auto, los repuestos, que se te rompe una caja, ni hablar se te rompe, si chocás. O sea, es mucho pasión. Después sí. hay un negocio que está ahí dando vuelta, pero entre comillas. Sí, sí, sí. Entre sí. comillas. Obvio. Y así, a veces negocio, a veces no. Y sí, sí, claro. Y bueno, y me dijiste que tuviste un accidente importante. Sí. Año 2008, corriendo de invitado, ya no corría más en la categoría TC4000, que había salido campeón en sí. Santa Fecino, me invita acá un vecino, Calore, a correr. Una carrera ya ¿TC4000? Sí, sí, varias veces había ido a correr de invitado, se hacía una por año invitado. Sí. Generalmente a fin de año. Y el sábado me accidento clasificando, se pone de costado el auto, tumba, y bueno, una falinge del dedo. ¿Te quedó un dedo? Sí, un dedo lastimado. Dedo cortado. Sí. Y fue, la sacamos barata, fue un golpe muy duro. Eso fue lo más jodido que te pasó. Sí, tuve contusión pulmonar, me golpeé mucho la cabeza. No perdí nunca la conciencia y nada, siempre consciente y todo, pero muy golpeado. ¿Y tuviste internado o no? Sí. Internado y bueno, me llevó casi un mes de rehabilitación para recuperarme de todo, la mano. Momentos duros. Sí, pero bueno, claro. Tuvo también mucho la familia conmigo. Vos sabés que eso te puede pasar, lo tenés súper claro. Son cosas que...
que no queremos que pasen, pero puede pasar eso o peor. Pero bueno, uno nunca la tiene en cuenta porque no la estamos esperando. Bueno, vamos con otro sobre, ¿te parece? Me quedan 7. Dale, con el 4. Con el 4, muy bien. A ver, con el 4. ¿Tuviste algún apodo o tenés algún apodo? Carpincho, me decían. ¿Por qué? Sí, porque de chiquito tenía todos los pelos parados. Ahora tengo poco pelo. Me tenía todos los pelos parados y bueno, mi padrino me decía Carpincho. Yo digo Carpincho. Ahora no me dicen bien. Más porque no. Bueno, porque es verdad, todos los que tienen los pelos parados son todos enano, también petizo soy, sí. Pero Carpincho de chiquitito. De chiquito. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros recuerdos que tenés de tu hogar? ¿De mi hogar? No sé, de chiquito la cama cucheta que dormía, digamos. Mirá. Sí, de donde mi pieza. ¿Quién, vos dormías con quién? Yo, y creo que al principio fue... teníamos una pieza que era compartida con mi hermana hasta que yo era muy chiquito. Después ya justo fue el momento que cambiamos de casa. Claro. Pero era una cucheta y yo recuerdo algo de eso. ¿Vos iba arriba o abajo? Yo iba arriba, me parece. Ah, y a todos los que no somos chicos nos gusta ir arriba. Sí, le ganaste la vida a tu hermana. ¿Hubo alguna tarea que odiabas hacer cuando eras chico? No tuve problema. Es más, muy siempre doméstico. Ah, mirá. Sí, de una mano, hoy mismo, si tengo que lavar un plato... mi vieja me quería, no sé, para comprar balines, para comprar cosas, planchame, lavame, siempre muy colaborador. Me gustaba, pero lo hacía con gusto. Mirá qué bueno. Sí. ¿Te gusta leer? No sé leer mucho. Me tiene que interesar para que lo lea. Te lo pregunté, pero de última, bueno, vemos. ¿Cuáles eran tus juguetes o juegos favoritos? ¿Mi juguete favorito? Y de chiquito las armas. Las armas. Sí. De hecho la llevaste a la escuela, imagínate. Sí, no tanto los autitos, viste, decir los autitos. Yo pensé que iba a decir los autitos, las pistas, la escaléctrica, qué sé yo. No, tenía, pero la arma era lo que me gustaba. ¿Y algún juego en especial? No. Digo, juego, no solo juego de mesa, mucho. Sino... No te creas que jugué tanto. No, pasé, que me tapa. ¿Cuál era tu materia, asignatura, digamos, favorita en la escuela? Y la favorita y la más difícil. La que más me gustaba, matemática. Matemática. Matemática me gustaba, la más difícil... Cuando hablando de la escuela ya en la secundaria, francés. Me costaba bastante. ¿Francés tenía? Sí, me costaba bastante. Sí. Sí, sí. Que, bueno, debe ser lindo ahora el francés. Sí, pero bueno, me costaba. Pero debe ser difícil, claro. Es difícil. En realidad yo escuché uno que decía que tenés que ponerle el acento en la última, ponerle la E o no sé qué, el acento final. Sí, pero no es que viste. No, más vale que no es así. No es sencillo. ¿Tu maestra o docente favorito o que recuerdes? Maestra que hoy recuerdo y favorita de la primaria, Olga Macía, que todavía me sigue recordando y la tengo que saludar, tengo que pasar. ¿Por qué decir la tengo que saludar? Porque el hijo es mi contador. El otro día me dijo que la mamá me vio pasar y le dije que le iba a saludar y no fui todavía. Así que bueno. ¿Cómo se llama? Olga. Olga. Sí. ¿La señorita era de primaria o de secundaria? De primaria. Señorita Olga. Sí, que yo me acuerdo de que me trataban muy bien. ¿Tenés un lugar favorito donde, digamos, te guste pasar el tiempo libre? Puede ser tu casa, lo que sea, pero donde sea. En mi casa soy de quedarme poco, mi casa. Bueno, sí. Me retan que me quedo poco. Sí. No, de un amigo, de Cristian, de tomar mate cuando estoy, a charlar un rato. Ajá. Sí, eso es un lugar que me relajo. Pregunta muy profunda. No te puedes equivocar acá porque si no digo que vas a dormir afuera. Hoy, cuando regreses te pueden cambiar la cerradura. No me ponga presión. ¿Cuándo, dónde y cómo conociste a tu mujer? Vamos por parte. ¿Cuándo? ¿Qué año? Sí, obvio. Año, bueno, edad, más o menos. Tampoco quiero que duermas afuera hoy. No, hace calor. Fue 98. 98. Año 98, para. O sea que tenías 18. ¿Vos? No, 81. No, 97. Año 97, 98. Ahí, 97. No tenía 18. Menos. 17. Bien. ¿Dónde la conocí? En Duranga. ¿Ella es Duranga? Sí, Duranga. Ay, ¿cómo fue eso? Mirá, fue rara la cosa. Viste que antes se llamaban por teléfono. Sí, no había WhatsApp, no había nada. Nada. Pelearla. No había redes, no. No me acuerdo. Capaz que la veía una vez por semana, viste algún. Me la nombraron, que. Bueno, cosa de.
y fui con un amigo y estaba sí. en una placita y paré y pregunté por ella. No te puedo creer. Sí, porque yo sabía que estaba en ese grupito y bueno, ahí la conocí. ¿Ella no te conocía? No. O sea, y me desmiente. Pero pará, ¿vos la habías visto alguna vez? ¿O te dijeron esta piba no. está re linda? No la había visto. No, para después, no lo entendí. A ver, vos tenías 17, 18 años. Sí. Yo iba, ¿cómo se llama tu mujer? Ivana. Yo iba mucho a Uranga porque sí. armaba el auto ahí. Ah. Tenía un auto de carrera y lo armaba en Uranga. Está bien. Entonces. Pero andaba con ganas, tenía ganas de buscar una novia vos, porque no, ¿cómo es la historia? No, porque no sé cómo me llaman al fijo, cómo sí, fue. Sí. Y se hicieron pasar por ella. Ella le creo porque no me va a mentir. A esta altura ya no sí, te va a mentir. No, aparte me lo hice dicho. Se hicieron pasar por ella. Sí. Y dijeron, bueno, quiero hablar con Carpicho. No, mira, o sea, yo era que sí, estaba ahí. Sí. Y bueno, entonces estábamos un día en una semana, yo andaba, tenía auto y sí. fuimos a dar una vuelta, era veranito, creo. Porque esta me llamó, voy para allá. No, voy, pero nada. Fui, me presenté en una placita a tomar mate, a charlar. Ahí la conocí. Estaba ahí. Sí, ahí la conocí. Pero mirá, y ahí empezamos a hablar. Sí, lógico. Después siguió todo. Siguió todo. Bueno, ¿y te casaste o no? No me casé. Ah, estás juntado. Juntado. O sea, ¿no tuviste luna de miel, nada? ¿O sí? No. ¿O más o menos algún viajecito? Hicimos algún viajecito. Mirá qué historia. Bueno, Ramiro, mira, ¿qué hora es? 10 menos 5 casi ya. ¿Ya pasó la hora? Casi, no. Tenemos unos 10 minutitos más, tenemos. Claro, pero estoy viendo así una pausita. Dale. Hacemos una pausa rápida. Ezequiel ahí, que me acompaña cada noche, cada programa, Ezequiel Barbieri, que está, por supuesto, trabajando conmigo. Hacemos la pausa y después ya nos metemos, ya que estamos hablando en la recta final. ¿Te gusta? Recta final, y no entendiste, te dice así como, vos sos piloto, recta final del perfecto. Programa. A fondo. No me entendió. Bueno, no importa, no, sí, y a fondo, perfecto. Ya volvemos. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorraste un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos, no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desechá objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. ¿Sabías que podés pagar tus facturas en cajeros automáticos? A través de las redes de Link o Banelco. En el cajero automático, ingresás en la sección Pagos, Impuestos y Servicios. Y en la opción Operadores de TV, elegís el nombre de la empresa, Net Aceval. Si estás en un cajero Link, ingresá 7 dígitos con tu número de abonado. Incluí los ceros que hagan falta por delante. Si estás en un cajero Banelco, solo tenés que ingresar tu número de abonado. Recordá que también podés abonar tu factura con Mercado Pago, Visa Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria o Santa Fe Servicios. Recomendamos que, una vez realizado el pago, te comuniques con la administración. NET, siempre más cerca. Estamos en vivo, 10 menos 4 de la noche. Estamos con Ramiro Galarza, que nos está contando historias, además, muy divertidas. Además de conocerlo en lo suyo, que es el automovilismo, otro tipo de cosas, que nos hacen conocerlo más allá de esto. Porque supongo que la gente de Aceval te conoce, claro, esto por lo que vos me decís, toda la vida con la moto, el karting, los autos. O sea, ya saben, vas caminando y dicen, ahí pasa un pistón caminando. Claro, ni hablar, así que estamos hablando de otra cosa. ¿Te gusta cocinar? No. No. Nada. ¿Parrilla, por ejemplo, el asado? Me encargan que no haga un asado ni a par. Creo que en mi vida hice dos. Mira vos, ¿no te gusta? No me gusta. ¿Qué te gusta? Me dijiste pescar, autos. Pescar, cazar. ¿Cazar?
autos. ¿Mirás la tele, mirás series, mirás Netflix, por ejemplo? Sí, me gusta mirar Netflix, sí, miro peli, uh-huh. Series, sí. Peleas, me gusta ver peleas. Ah, el boxeo. Sí, boxeo, me gusta mucho UFC o boxeo. Uh-huh. No, tranquilo. Es un tipo bien deportivo, en realidad. Sí, o sea, sí, ¿te gusta el deporte? Me gusta el deporte. O sea, ¿te apasionó el automovilismo? Fútbol, pero también me gusta. ¿Hincha de quién sos? De River. De River. No soy un loco de que estoy todo el día viendo fútbol, pero me gusta mirarlo. Cuando hay un partido uh-huh. que me interesa, lo miro. Si hay una carrera, turismo carretera, Fórmula 1, ponele. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿Qué te gusta más? No le doy tanta importancia a Fórmula 1. O sea, está media aburrida ya, sí, en realidad. No es lo mío. No es lo tuyo. No. Ahora que arranca el primero, seguro, el Dakar, ¿te gusta el Dakar? No, tampoco. Tampoco, mirá, tampoco. Que Rally qué raro. Nunca lo... Rally tampoco. No. ¿Te gusta el turismo? Me gusta la pista, me gusta... No, si me decís, estoy mirando una carrera y está el fútbol, no, miro la carrera. La carrera, sí, lógico. Sí. ¿Y el turismo carretera sí te gusta? Sí, me encanta. Claro. ¿Y quién es tu referente? ¿O quién fue o quién es? No, digamos, referente, digamos, como ídolo, como sí. Matías Rossi. Bueno, en su momento yo soy hincha de Ford, Guri Martínez, claro. Lo vi mucho correr. Bueno, ahora uh-huh. Ortelli, que se retiró también. Ortelli es un monstruo, ¿eh? Pap, sí, lo admiraba mucho. Lo admiraba mucho. ¿Flaco al Traverso? Flaco, al Flaco. Ay, flaco claro. Lo vi poco, yo ya cuando ya estaba dejando, sí. Cuando yo ya estaba arrancando en el... ¿Y pudiste, capaz que seguramente, que si tuviste contacto con alguno de ellos, los conociste o sí, no? Sí, de los otros sí, los todos. Sí. El Gurí era... Matías Rossi es muy bueno, sí, el Gurí era bueno, Sí, también. Ortelli también. También, son pilotos que están... Pechito López. Ese te iba a preguntar por Pechito López. Ese sí. Me parece que está... Y ese marcó un antes y un después en el automovilismo. Sí, una bestia. Porque él estuvo muy preparado, que vino de afuera, muy preparado físicamente... Sí. Y vino acá y marcó una etapa en el automovilismo, sí. Porque antes como que no se le daba importancia a la parte física, a la parte... Y él vino con una preparación, sí. Con un... Sí. Y fue un antes y un después. Y más allá de eso, creo que tenía las condiciones como para sentarse en un Fórmula 1. No es solo 1, sentarse y estar bien físicamente, si no tiene condiciones no lo puede manejar. No, pero digo, para un Fórmula 1 me parece que estaba el tipo, ¿o no? Y no sé si... Yo, viste, haberlo visto en un buen auto, en un buen equipo, pero un tipo que tenía muchas condiciones, sí. Muchas. Sí, aparte sí. Muy profesional. Bien. Si tuvieras que... Ah, no me dijiste al final porque dijimos para después y está bueno que lo digas. ¿Estás preparando algo para tu sobrino? Para mi sobrino. ¿Cómo se llama tu sobrino? Lucio Galvani. Lucio Galvani. ¿Qué estás haciendo? Uno de los autos que pista Moura va a correr él. Él ya alcanzó a correr una carrera el año pasado. La última el año pasado el piloto se me baja donde íbamos a correr. Ah, mirá. Y yo le digo, bueno, quiero que vos corra, que te des el gusto. Sí. Porque él corre mucho en fórmula. Y siempre lo apoyé de que corrió en los karting, siempre estuve mucho tiempo con él. ¿Cómo dijiste se llama? Lucio. Lucio. Y bueno, ahora va a correr su primer paso en el automovilismo, digamos, grande, con techo. Pasa, sí. Da un paso muy importante. Bueno, acá me escribe, te pregunté porque justo, mirá, lo vi, pero Leo, ¿puede ser Leo? El papá. Dice, Ramiro es el orgullo de la familia, es de Acebal, perfil bajo, un luchador de sus sueños. Y bueno, nos felicita, dice que el programa está hermoso, así que Leo, te agradezco mucho. ¿Sería tú? ¿Qué sería mi Leo? Mi cuñado. Tu cuñado. Gran relación con Leo, la verdad que ¿sí? Más que mi cuñado, un amigo, sí, sí. Uh-huh. Sí, muy buena, con los dos, realmente con los dos tengo muy buena relación. Como dijiste, bueno, no es fácil estar todos juntos. Claro. Bueno, nos llevamos todos muy bien. Tengo que poner la cámara ahí un día. Tengo que llevar la cámara y hago un programa desde tu casa. Cuando quieras. El mediodía en lo de Galarza. Es un quilombo eso. Cuando quieras, un quilombo. Los perros y los pibes que tenemos. ¿Tenés perros también? Sí, un montón. Pobre, todos los perros que le traje yo, los tienen todos ellos. No te puedo creer. Me cuidan los perros. La verdad que me quieren mucho. El gato. ¿El gato para que tiene un gato o el gato le dicen a alguien? No, tengo un gato. Tengo un gato. Y lo trajo mi señora. Y ahora ya está de mi hermana, me lo está cuidando mi hermana. Sí, pobre. Ya pasa así de todo. No, que aparte yo encima que viajo tanto, que estamos así con el tema de las carreras, nos vamos. Sí. Los animales quedan sueltos, Claro. Entonces se van, directamente se van mudando. Van buscando donde haya gente. Van mudando. Le tienen que abrir las puertas, no queda otra. Es un personaje, de verdad. Yo digo, siempre digo, traigo un personaje y siempre digo entre comillas, porque quiero que se entienda. Un personaje bien entendido. Porque a veces parece que el personaje, viste, como que es algo raro o algo. No, un personaje lindo, digamos, en este muchas caso. Gracias. No, muchas por favor. Bueno, ¿te gusta Acebal, Sí, me encanta. Amo Acebal. Sí. Un pueblo que lo elijo y. Claro, porque, o sea... Y lo sigue eligiendo. Sin entrar en... Ni me interesa, pero entiendo que económicamente, digamos, estás más o menos bien. Podrías quizá irte a vivir a otro lado, pero... No. ¿Te gusta Acebal? Me gusta mucho. Me siento que soy acá, en mi lugar.
¿Qué te gusta del pueblo? Mi lugar. Soy muy rutinario, yo muy siempre... ¿Estructurado? Sí, estructurado. Sí. Y el pueblo, la verdad que lo quiero mucho, me siento muy cómodo, siempre me han tratado muy bien. Y es mi lugar. O sea, siempre digo, me voy a un viaje, me voy 10 días y ya extraño, obvio, mi familia, sí. Lugar. Y teniendo en cuenta que, digamos, tenés una gran experiencia, porque por tu actividad, por tu pasión, por un montón de cosas, hasta por tu situación económica, si se quiere, bien entendida, lo digo bien, ¿no? Tenés contacto con gente importante, sí. Viajaste mucho. ¿Te interesó alguna vez o te propusieron alguna vez meterte en política? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. No me interesa, ¿eh? ¿No te interesa? No, pero nunca. ¿Si te lo propusieran, que lo pensarías o no? No. ¿O vivís tranquilo, así como está? No, no me gusta. ¿No te gusta? No. No. Conozco mucha gente, tuve la suerte de estar... Tener sí. relaciones, sí, quizás sería pero un valor importante para la política. Quizás después del tiempo más adelante, pero hoy no. Hoy no. Si tuvieras que elegir, ya que me dijiste elijo a Ceval, otro lugar para irte a vivir, ¿qué elegirías? ¿A dónde te gustaría ir? Si me tengo que ir, al exterior, por ejemplo. Al exterior. España me gusta mucho. España es linda. Sí, me gusta mucho. Europa y la parte de Madrid. Europa es muy linda. Muy linda. Yo no conocí tanto, pero siempre, viste que dicen que Europa es para los viejos, qué sé yo. No. Al revés. De tener que caminar la vida en Europa. Me gustó mucho. Las veces es hermoso. Que he ido... España es hermosa. Me gusta mucho. Sí. Si tengo que cambiarme por ahí. Uh-huh. ¿A San Sebastián diría o no? Sí, Madrid. Hermoso. San Sebastián, Madrid. ¿Sí? Fui a conocer San Sebastián divino. Todos tienen pueblitos muy lindos. Es hermoso. Que no terminas nunca de conocer. Sí. Y de paso ayuda el idioma. Sí, eso es muy fácil, porque Estados Unidos es lindo, todo. Sí, obvio, claro. Pero... Italia debe ser hermoso también, un montón de Europa, pero el idioma ayuda. Es decir, uno imagina París debe ser precioso, claro. Pero irte a vivir a París, viste, con los franchutes, es complicado. Hoy no poder comunicarte te da una desesperación. Sí, claro. Te sentís raro. Bueno, Ramiro, no nos queda mucho tiempo, son 15 ya de esta noche, hemos pasado la hora, a mí se me ha pasado volando, espero que a vos también. Sí, re lindo, ¿verdad? No sé si no te pregunté, a todos le digo lo mismo al final, si no te pregunté algo que quieras decir, no. Algo que tengas ganas de decir vos por tu cuenta. No. No. Bueno. De 10, la nota me gustó. Bueno, muchas gracias. Agradecerte por haberme invitado. Me sentí muy cómodo y bueno, espero que a la gente le haya gustado. Esa es la idea, yo supongo que sí, yo creo que a la gente le ha gustado porque... Si me gustó a mí, que lo hago, que tengo que estar atento a otras cosas, ¿viste? Qué sé yo, que estemos saliendo bien al aire, qué sé yo, atento a si Ezequiel me dice algo, no sé, son otras cuestiones. Pero de todas maneras lo súper disfruté, así que espero que a la gente también le haya gustado. Te agradezco mucho que hayas venido, ¿eh? Muchas gracias a vos por invitarme. No, por favor. Bueno, con Ramiro le ponemos punto final a este ciclo de retrato, que ha sido muy cortito, pero que en verdad lo que buscaba era esto. Yo voy a ser sincero como lo soy siempre. Néstor Bonfante, que es el titular de este canal, me lo propuso y hemos venido. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo acá parte de noviembre y diciembre para conocer a la gente que trabaja conmigo, para que la gente también me conozca a mí, gente que compañeros aquí de trabajo, que son todos, la verdad, que de 10, en especial Ezequiel, con quien hago este programa y se ocupa de todo, de todo. Y la idea era que conocieran este ciclo, que me conocieran a mí también, si aceptaban el programa. Afortunadamente sé que los comentarios son muy lindos, muy buenos, todos conceptos elogiosos, así que estamos todos felices, creo, y en el mes de marzo seguramente vamos a volver con el retrato del año próximo, ya un año entero para seguir conociendo a la gente de Aceval, a la gente de toda la región. Nos vamos a ocupar también de los pueblos linderos, vecinos, porque nos gusta saber la historia de todos ellos. Y la invitación está hecha ya directamente para el año próximo. Sin dejar de decirle que mañana, 21:30, haremos un especial de retrato con quien me ha traído hasta aquí, ¿no? Que es un amigo, que es Néstor Bonfante, para conocer, bueno, para conocerlo a él, pero también la historia de por qué ya tenemos este canal tan lindo aquí en Aceval y para todo el pueblo. Nada más, por supuesto, desearles un muy feliz año, que se cumplan todos sus deseos. Seguramente a muchos le ha ido bárbaro y a otros no tanto,
esperemos que el 2022 sea mejor para los que han ido bárbaro y para los que no le ha ido tan bien. Que puedan tener salud, especialmente trabajo, y que nuestro país comience a resurgir como se lo merece y que Aceval siga creciendo como lo está haciendo. Muchas gracias. Hasta el año que viene con el retrato y nuestros personajes, pero también los espero mañana a 21:30. Chau.